El Commission o oh, el Commission on Population na Rehiyon Webe i-revela este dia durante el press conference que alto el mga kaso de jovencita taman priñada na tres barrio aquí na ciudad. Takil storya di Marites Espartero. Ta observa el entero país con el World Population Day, donde el tema Family Planning is a Human Right. Ina entero sa Buanga Peninsula, el tema usapang batang ina, batang ama, o que se llama BIBA, donde el deseo del Commission on Population, amo para que daya zero el incidente del teenage pregnancy, o aquellos mga jovencita que taman priñada. Por casa con el amor y curioso na cosa el sucede, mucho mga mujer taman priñada temprano. Ese el cosa ya revela el Population Commission na Region 9, donde aquí lang na ciudad, tres mga barangay como el Pasunan ka, Tumaga y Ayala el tiene alto caso de teenage pregnancy. Razón si porque a según subido el incidente de teenage pregnancy na mga mencionado barangay, kay por casa, tiene mga mayores tapaltagia con el di ila mga anak mujer. Por eso, mucho mga jóvenes el no hay más puede entrar a escuela kay por casa con el situación, pero tiene también de esos por seguido entrar a escuela, mientras el otro llaman enroll na alternative learning system del DepEd o ekel se llama ALS. Marami kaming na encounter mga teen moms who really dropped out from school because of nangyari sa kanila, no? That's why we have this BIBA para nga achieve yung zero repeated pregnancies sa ating mga kabataan. So, yung iba nakabalik through ALS, yung iba drop out talaga. Por eso ya se el PAPCOM, el programa BIBA, para hindi mas asegun repiti otra vez el teenage pregnancies na mga jóvenes. Social media el uno del mga rason que tamira la agensya. Por eso sila ta adverti con el mga mayores para kontrola el uso del mga cellphone y wifi. Lo mismo el escuela debe kontrola tamen con el mga bata que firmi ta usa cellphone a mediante del klase. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga.